Muy buenas tardes, sean bienvenidos a todos los que se están conectando a nuestra cuarta emisión de Tu Espacio, con su especial San Viernes Ciudadano. El día de hoy estaremos tratando temas muy interesantes con expertos en salud, seguridad y negocio. La emprendedora y empresaria Katia Mann intervendrá en el tema de la digitalización de negocios en pandemia. A continuación, Elizabeth Minda nos hablará acerca de humanos y animales, compartimos enfermedades. Nuestra tercera invitada será Andrea Palacios con el tema de Zero Waste, cómo vivir sin producir residuos. Y para finalizar, David Cisneros nos hablará acerca de cómo cuidar mi auto en pandemia. A lo largo de esta transmisión estaremos respondiendo todas tus preguntas y dudas que nos hagas en los comentarios. Sin más que decir, damos la bienvenida a Katia Mann. Ella es ingeniera en sistemas e informática graduada de la Escuela Politécnica Nacional. Es emprendedora y empresaria con más de 17 años de experiencia. Es directora de la Academia Online para Negocios, katiaman.com, academia que nace con la finalidad de aportar por la democratización de la educación para emprender. Ha creado el Netflix de los emprendedores con temas de emprendimiento, marketing, ventas y mentalidad, con un enfoque totalmente práctico. Es facilitadora en cursos presenciales de marketing digital para empresas, directora de la Agencia Integral de Marketing Digital, speaker en varias universidades, cámaras y centros de negocios. Es conductora del video podcast Negocios en Digital, tiene su propio programa de podcast Madres Emprendedoras. Es un placer tener a Katia Mann en este espacio. Seas bienvenida, Katia. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, un placer estar aquí en este espacio y poder compartir con ustedes pues aquellos conocimientos para digitalizar los negocios que tanto necesitamos ahora. Perfecto, para comenzar con un poquito del tema, en el contexto de la pandemia, el año 2020 y sus circunstancias han provocado que la sociedad acelere su proceso de digitalización. El uso intensivo de herramientas de comunicación online se han hecho extensibles a gran parte de la población mundial. Las personas que han empezado a emprender su negocio no han desaprovechado esta oportunidad para hacerse conocer. Pero, sin embargo, muchos de ellos no están seguros de transformarse a lo digital. Mi pregunta aquí es, ¿cómo afecta en esta época que las empresas y otros negocios no tengan un portal digital? Bueno, hay una frase que dice que si en 5 años tú no estás en los medios digitales, pues tienes los días contados como empresa. La pandemia aceleró muchísimo la digitalización y la presencia en medios digitales de los negocios, de las personas, pues justamente porque no había cómo movilizarse, ¿no? Esto se venía a venir, pero la pandemia lo que hizo es acelerarse. Así que si tú tienes un negocio, eres un profesional, quieres dar tus servicios, sí o sí debes aprovechar, digamos, y apalancarte de este escaparate fabuloso que son las redes sociales, las diferentes redes sociales que tú tienes con una buena estrategia para dar a conocer tu propuesta de valor. Aparte que es justamente gratuita, puedes masificar tu mensaje, obviamente siempre y cuando lo puedes hacer con una estrategia, puedes llegar a muchas más personas. El tema digital masifica que hacerlo puerta a puerta o en contacto personal para buscar los negocios, ¿no? Entonces, sí o sí, tiene tantos beneficios que es obligatorio que las empresas lo hagan y los profesionales que quieran tener actividad comercial. Tienes mucha razón. También los negocios pequeños que están empezando a crecer, sí es verdad, si no das un paso más en este mundo que ahora estamos tan competitivos y cada paso que das es muy importante, entonces pasarse a lo digital es una ventaja para poder hacer crecer un negocio que estamos empezando. Bueno, nuestra segunda pregunta es, según el CESE, la crisis por la pandemia tuvo un impacto importante sobre las ventas. Pero los canales digitales de los negocios se han diminuido por la restricción de movilidad. Aproximadamente el 40% de los negocios existentes se han planteado realizar cambios en esta nueva normalidad. ¿Cuáles son los principales aspectos a tomar en cuenta al momento de crear un negocio digital o migrar a lo digital? Qué buena pregunta. A ver, bueno, ahí depende, y la pregunta digamos que es un poco amplia, ¿no? Si estamos hablando de negocios físicos, donde tú tienes que entregar un producto que tiene que
distribuirse, pues de primero antes de digitalizar hay ciertos procesos internos como empresa que debes tomar en cuenta de la logística y tu capacidad de distribución para poder llegar con estos productos. Si esto lo tienes ya organizado internamente con tu equipo de trabajo, con la logística, con tu capacidad de producción, serían los pasos anteriores que los debes tener listos para luego lanzarte a digitalizar. A través de las redes sociales, toda estrategia digital, yo como experta y consultora de negocios y marketing digital, siempre diré que la base de una estrategia digital es el sitio web. Aquellas empresas o profesionales que quieran digitalizarse, sí o sí deben invertir en un sitio web porque es tu propia casa digital. Ahí descansa, digamos que, o ahí es el núcleo de todas las estrategias digitales que puedes implementar desde la web, porque recordar que si bien es cierto, las redes sociales son gratuitas, pero son plataformas de ajenos. Muchos casos tengo yo de gente exitosa que tiene grandes comunidades y que les pueden cerrar. Esto por un lado. Ahora, si estamos hablando de servicios, esto ayuda muchísimo más. Profesionales que puedan brindar y vivir de sus conocimientos a través de asesorías, mentorías, formación, en fin, es mucho más fácil porque no estamos hablando de un producto físico. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que se necesita para pasar a este mundo digital? Bueno, primero que tengas claro tu estrategia de negocio, que sepas exactamente cuál es tu propuesta de valor, a qué público objetivo le vas a hablar, y que a ese público objetivo, mientras más segmentado en pequeños subgrupos lo tengas para que tengas un mensaje claro de cómo le vas a hablar a cada uno de ellos, con esto vas a identificar claramente en qué redes sociales tienes que estar, con qué frecuencia tienes que lanzar, a qué horas tienes que dar. Y evitar también el vender directamente en redes sociales. Este es uno de los grandes errores también que se comete, sino que generar contenido de valor alineado a ayudar a estos potenciales clientes, que es tu público objetivo, ¿no? Y bueno, implementar ya ciertas estrategias, pero una vez teniendo claro tu mensaje, tu negocio y cómo implementas esto en el campo digital. Tienes mucha razón, pero hay personas que en el momento que empiezan con su pequeño emprendimiento no conocen cómo pueden manejar un negocio y en a lo digital, no tienen una guía de quién les pueda adiestrar cómo publicar sus productos en las páginas. Entonces, y esto es muy importante porque si quieren llegar a sus clientes, deben saber cómo llevar esto. Entonces, ¿existen algunas páginas o cursos especializados que enseñen sobre digitalización empresarial de negocios? Qué buena pregunta, claro que sí. A ver, va de la mano dos cosas. Siempre el conocimiento, y ahora que los profesionales, los emprendedores busquen adquirir nuevas competencias o habilidades digitales, es una, digamos, una obligación. O sea, no es que si quiero o no quiero. Porque incluso si vas a delegar o a contratar a alguien, a un especialista que te ayude, necesitas saber qué es lo que le vas a pedir. Entonces, contestando a tu pregunta, cursos sí hay. Dentro de, y si me permiten, ahí está mi web, cateman.com, van a encontrar la academia, que es para concursos de formación de manera sumamente económica, pero igual dentro del podcast que nosotros sacamos de lunes a viernes, también damos información de cómo pueden los negocios digitalizarse, cómo pueden incluso montar su propia web, cómo pueden trabajar y configurar sus perfiles en las redes sociales, qué herramientas se puede disponer para tomar unas buenas fotografías, edición de video, utilizar tu propio teléfono, si no hace falta tampoco invertir. Y ya que estamos hablando de emprendimiento, siempre el Lean Startup, el producto mínimo viable de tu producto, es para testear de primera forma, no necesitamos invertir tanto tampoco. Y también, aparte del conocimiento, del estar apasionado en lo que te gusta, yo diría que también va mucho de sentido común. A ver, este producto, el servicio, lo que yo voy a dar, ¿a quién va a estar enfocado? Bueno, también tengo que ayudarme de herramientas como preguntas a mi círculo cercano, a las redes sociales también. Por ejemplo, Instagram me permite hacer
encuestas de manera rápida para conectarme con esa comunidad y entender qué es lo que desean, a ver si mi producto realmente va a empatar. Entonces, es, digamos, que estar en en un constante aprendizaje y estar pensando siempre en cómo tú le sirves a tu potencial cliente, ¿no? Y herramientas, bueno, hay muchas, muchísimas, unas muchas gratuitas que te sirven. Por ejemplo, hablando y dejándoles un tip, la herramienta que yo siempre utilizamos dentro de la agencia es Canva, que te permite editar imágenes, videos, audio, de manera y con formatos muy profesionales. No hace falta que seas un experto en diseño, porque sí o sí que en las redes sociales necesitas capturar el interés. Y mientras más creativo, mientras más, disruptivo sea tu contenido, vas a capturar el interés y la atención de tus potenciales clientes. Exacto, existen bastantes plataformas que te permiten diseñar y es verdad, Canva es una de ellas, tiene full de opciones que puedes usar para diseñar tus logos, entonces yo lo he usado hasta para mi TV. Sí, la digitalización permite producir, compartir, como ya lo mencionaste, y comunicar de manera más eficiente, permitiendo simplificar el día a día de los empleados que laboran en nuestra empresa. Esto también nos permite mantener el ritmo y mejorar las oportunidades de crecimiento de la empresa. Teniendo en cuenta esto, ¿de qué manera podemos llegar a las personas que ya tienen cierta edad y se niegan a dar el salto a lo tecnológico? ¿Cómo hacerles entender la importancia y sus beneficios? Porque muchas de las personas prefieren quedarse en lo tradicional, con su local y no crecer, no dar este paso que es muy importante, la digitalización. Bueno, cuando a los negocios les toca el bolsillo, sí o sí, aunque no quieran, van a tener que buscar las maneras de llegar. Y de hecho, dentro de la agencia también hemos recibido incluso no solo emprendimientos pequeños, sino grandes empresas que han tenido un modelo anterior y han sido exitosos con la venta tradicional, con el puerta a puerta, con la distribución a través de y la comercialización a través de vendedores físicos y todo eso. De alguna manera sienten la necesidad de que ya no tiene los mismos efectos, ya no tienen la misma rentabilidad. Entonces, cuando uno ve afectado los posibles ingresos y ve que esto va bajando, quiera o no, la gente busca, bueno, es que necesito adaptarme a cómo está el consumidor. Entonces, si es que yo estoy pensando en atender a mi cliente y sé que mi potencial cliente ya consume bastante, está navegando en Facebook, está en Instagram, está en TikTok, si es que yo estoy llegando a un público joven, esto también es una llamada de atención. Si tú quieres que tu producto, tu servicio, tu empresa esté a mediano y a largo plazo, los centennials, ustedes, los millennials, son las personas que van a ser económicamente activas en un par de años. Y si yo no les no llego con mi marca a través de en los medios donde estas personas están, pues, de manera natural, va a ser mucho más difícil que la gente me conozca. Entonces, digamos que es de sentido común, y de hecho hay un caso, por ejemplo, Kodak, hablando, es una empresa que tuvo gran prestigio y solo por no darse cuenta y ser miope de lo que venía antes con el tema de las fotos digitales, que cerró, siendo una empresa tan grande. Entonces, si es una invitación a todos los emprendedores, los empresarios, los profesionales que quieran vivir, freelancers y todo, de sus conocimientos, pues que debemos ser adaptables a las nuevas tecnologías. No podemos cerrarnos y decirles que yo no quiero. Y bueno, tengo que intentar con lo que habíamos dicho antes, capacitándonos y escuchando y viendo e indagando qué está haciendo mi público objetivo, en dónde está, para poder yo estar ahí. Y nosotros, que con nuestra propuesta, que podamos estar en el teléfono, sí, que es tan importante el teléfono, será súper importante, incluso hasta más barato que utilizar métodos tradicionales de mercadeo y de comercialización. Es cierto, TikTok se ha vuelto una herramienta muy usada por todos y esta es una oportunidad más que todo para las personas que quieren comenzar a emprender un negocio y hacerse. A esto va, en las redes sociales cada vez ganan más seguidores y aquí entra la plataforma de TikTok, que es una de las que ha sido muy descargadas y más por la juventud. Y en tiempos de pandemia, muchos emprendedores han visto en ellas una manera eficiente para hacer crecer sus negocios.
En tu opinión, ¿cuáles son las redes sociales que más se usan para dar a conocer un servicio o un producto? Qué buena pregunta. A ver, esto también depende. Si mis empresas, o más bien mi giro de negocio es B2C, es decir, que soy una empresa que llego a consumidor final, pues las redes sociales que me funcionan más, el Facebook, Instagram y TikTok. Dependerá también mi nicho de mercado. Hablábamos del público objetivo y subnichos, ¿ya? Pero si es que mi negocio es B2B, es decir, que mi cliente es otra empresa, la red social imprescindible es LinkedIn junto con Twitter. Entonces sí que es importante saber esto para saber, bueno, esto digamos como en forma general. Y a cada cual podrá ser, digamos, la estrategia. Y también hay algo interesante, que posiblemente, ya, yo voy a dedicarme a empresa o mi cliente es otra empresa, entonces voy a trabajar LinkedIn. Pero eso no quiere decir que no vas a tener presencia en las otras redes sociales, porque eso te da credibilidad. La gente cuando te va a buscar, ah, encontré esta empresa, me va a dar una propuesta. Siempre va a buscar en Google, te va a googlear. Va a ver qué encuentra, si te encuentra la web y ve información actualizada, con información de valor, con los precios de tus productos, que ese es otro mito, que la gente no quiere poner los precios. Tienes que poner los precios para, digamos, ser más, facilitarle al comprador. Y por otro lado, te va a ver en Facebook, va a ir y va a buscar en Facebook. O no hacemos eso cuando estamos buscando o adquiriendo algo. Entonces, si es que te encuentra en todas las redes sociales de manera activa, también generas esa credibilidad. Y pensemos que a la larga, las redes sociales a eso nos sirven, a generar credibilidad en nuestra marca, a generar la confianza necesaria para que la gente cuando vea, ah, no, entonces esta empresa es seria, porque la última publicación hace una hora y hay interacciones. Esto se consigue a través de estar activo en las redes sociales, en todos los medios digitales en general. De hecho, también la plataforma de la aplicación de Instagram te da muchos beneficios para que también te puedas guiar para si quieres publicar productos y poderlos vender. Sí, he visto la aplicación de Instagram es una buena opción también para Así esto es. de la digitalización de negocio. Para finalizar, la nueva forma de trabajo que se ha venido implementando durante la emergencia sanitaria y en donde claramente se ha evidenciado la importancia de la tecnología de la información, permitió que los negocios se transformen digitalmente. Sin embargo, varios negocios que se sumaron a la tecnología no pudieron vender como ellos lo esperaban, no pudieron tener los resultados que ellos esperaban. ¿Qué tips recomiendas para que estos negocios crezcan y también no puedan ser víctimas de engaños al manejar las redes sociales? Porque al no saber manejar una plataforma, eres más propenso a caer en las fake. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? La capacitación continua es una parte, ¿sí? El seguir de pronto a especialistas en el sector, comiénzales a seguir, o sea, incluso si tú te vas a asesorar de alguien, indaga antes cuál es su portafolio de servicios, qué está publicando, cuáles son los hitos que consiguió para que veas que, y sobre todo, testimonios de clientes que han trabajado antes con esta empresa que tú quieres contratar o el profesional que quieras contratar, porque hay dos caminos, o tienes dinero o tienes tiempo. Si tienes tiempo, tú tienes que capacitarte y tú mismo lo haces, te vas a demorar más tiempo, pero tú lo haces y tú aprendes, te quedas con el aprendizaje y tú mismo puedes desarrollar. O no tengo tiempo, pero bueno, tengo para invertir, entonces ahí vamos a esta opción de buscar, como les decía, a aquellos profesionales, expertas, agencias, mentorías que te pueden guiar en esta fase, pero que tú le hagas una indagación previa y compares, ¿sí? Bajo todos estos preceptos que ya dije hace un momento. Entonces, porque ahí vas a tener la posibilidad de contratarles y, como es un dicho, si quieres ir solo y rápido, anda, pues, que si quieres ir rápido, anda solo. Si quieres ir acompañado, anda despacio, pero firme, ¿no? Entonces, esto es importante para poder evitar estos, digamos que la gente tenga un sentimiento de tristeza, digámoslo así, se me va la palabra cuando te han
afectado, es decir, no te cumplieron, no es que yo posteé e invertí en Facebook tanto en las campañas y no funcionó nada. Entonces, sí o sí necesitas capacitarte o buscar el apoyo de un experto, que realmente tú estés seguro de que te va a aportar. No sé si es verdad, he conocido personas que también han empezado a emprender su pequeño negocio y a veces caen en esto de, por ejemplo, para publicar un producto te piden que, para hacerte conocer más que todo, te piden aunque pagues publicidad. Y a veces también se puede decir que quedan estafados porque a veces pagan una cierta cantidad y no reciben lo que en verdad necesitan. Lo que sí también es interesante y sobre todo quiero destacar que no porque estamos llevando nuestro negocio a un contexto digital es coger y soplar botellas y esto funciona de la noche a la mañana, no señor. Es igual como todo negocio, necesito prepararme, armar una estrategia, armar una planificación, organizarme con mi equipo, ver mi propuesta de valor, ver qué canales, cuál es mi público objetivo, qué contenido voy a dar, cómo voy a organizar. Es todo un proceso. En realidad, también necesitas tomar la seriedad del caso y decir, bueno, mi negocio va a ir en digital, así como el típico negocio cuando recién abre las puertas. No de la noche a la mañana se le van a llegar a llenar los clientes. Es un proceso. Y dentro de las estrategias de marketing digital tenemos muchas. Hemos hablado de la estrategia en la web. Y ahí va la estrategia SEO, la estrategia de inbound marketing o marketing de contenidos, estrategia de social media, estrategia de marketing conversacional. Bueno, es decir, hay muchas estrategias que tú puedes ir implementando para conseguir, pero lo que yo quiero es que nos quedemos con que esto es un proceso que sí va a funcionar si tú eres disciplinado, constante, si estás apasionado y sabes que este producto o servicio que tú quieres comercializar en realidad va a ayudar a los demás, porque esto también es digamos, una parte de concepción de negocio. Si estoy consciente de que mi propuesta va a ayudar, pues esto va a ir fluyendo poco a poco y las redes sociales nos van a ayudar, digamos así, a visibilizar esa propuesta. Pero lleva un tiempo. Gracias, Katia, es verdad, gracias por compartirnos tu información. Es verdad, si no eres, no, no tienes una idea clara de lo que quieres lograr, es muy difícil crecer. Ha sido un placer tenerte en este espacio el día de hoy y que El nos gusto es hayas mío. compartido mucha información acerca de cómo poder digitalizar un negocio en pandemia. Y para Claro. nuestra audiencia que nos está viendo en este momento, espero que hayan tomado nota de las mejores recomendaciones que Katia mencionó para que puedan digitalizar tu emprendimiento sin ningún problema. Claro que sí. Qué gusto, un placer. A ustedes, más bien, muchísimas gracias por la oportunidad, a Sofía, a ti también, Tatiana, y a todo el equipo. Y bueno, si es que hay dudas, comentarios, siempre a las órdenes. Mi página web está ahí, katiaman.com. Voy a dejar también en las notas en este Facebook para que si tienen dudas, comentarios, con gusto, si puedo ayudarles, estaré encantada. Gracias, Katia.